Hey, ¿qué onda? Se me hizo un poquito tarde, pero ya vas a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dice, hola, esperando el stream de día domingo desde Chile. ¿Qué onda? Saludos hasta Chile. Creo que son 3 horas de diferencia con Chile, entonces
Ahorita debe ser como a las 9:30 de la noche. ¿Me recuerdas la nueva hora? Sí, es a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Hoy empezamos 15 minutos tarde. Se me hizo tarde, pero sí, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eso en Argentina son las 9 de la noche, hora de Argentina. Y no me sé todos los horarios de todos los países, pero me sé algunos, me sé algunos. Cámara chimpa, ¿qué tranza? ¿Qué onda, Nay? ¿Qué onda, Alejandro MVP? Aurendo, Nachimpa. Sí, en Chile. Ah, son solo 2 horas de diferencia con Chile. Ok. No comparte zona horaria Chile y Argentina. Es la misma que acá. Según yo compartían hora. Zona horaria. Sí, 9:27, 3 horas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y creo que Orendon es de Colombia. 1 hora más tarde en Colombia. Entonces deberían de ser a las 7 de la noche, hora de Colombia. Por geografía no deberían, pero sí. Por geografía no, pero por decisiones de la gente, quizá. ¿Qué tranza, justiciero? ¿Qué onda, justiciero? Se llevan 1 hora de diferencia. Simón, que arda el cosmo. Para que eleven su cosmo antes de empezar y que empecemos con todo. Para que eleven su cosmo. Y también antes ponían las de Dragon Ball. Las de Dragon Ballcito para que elevaran su ki. Para que arda su cosmo. Bien. No, confundido, pensé que era 5 de México. No, no, son 6. 6 de la tarde, hora de México. Qué peine, qué tranza. Justiciero. A ver, vamos a hacer. Hoy sí, como llegué un poquito tarde, vamos a empezar con Tokio. Vamos a empezar con este problema. Sí lo puso, porque luego por aquí no pone. Mejor lo pongo aquí así. Ahí está. Bueno, vamos a hacer ese problema. A ver, se llama Century, que es siglo. ¿Qué es Century? Un siglo es un periodo de 100 años, por ejemplo. Un century, primer siglo consiste de los años 1 hasta el 100. El segundo siglo consiste de los años 101 hasta el 200 y así. Y vamos a calcular en qué año está en qué siglo está este año. N, nos dan un N y vamos a calcular en qué siglo está. Bien. Hacks, todo con el formato de requerimiento para el desarrollo del software. ¿Por qué se paró la música? ¿Se paró o no la escucho? Está muy bajita. Ah, es que empieza bajita. Ok. Es la canción que empieza bajita. Bien, entonces nos dan un año y tenemos que decir en qué siglo está. Por ejemplo, si nos dan el año 2022, simplemente vamos a tomar el techo de la división entre 100, ¿vale? Por ejemplo, si nos dan el año 10 de 100, tomamos el techo, es el siglo 1. Vale. Vamos a hacerlo en NIM. CD Acoder. Es Acoder Media de Contest. El concurso 200 fue este, miren ustedes. Century en NIM. Y es un problema de implementación. N igual de un punto
Tengo muy mala memoria, entonces estas cosas aunque ya las hice cientos de veces. Siempre las tengo que estar recordando. ParseInt. Strutils. Por ejemplo, si le damos el año 12, okay. Vamos a ver las propiedades de la función piso para implementar la función techo en base a la de piso. Floor and ceiling functions. Floor and ceiling. Vamos a implementar. La función esta. Entonces vamos a imprimir echo n más 100 menos 1 entre div entre 100. Ahí está. Entonces usamos, vemos que para calcular, vamos a hacer, porque se me cambió el pincel y ya no encuentro cuál es el que me gustaba. A ver, ¿cuál era? Creo que era este. Sí, era este. Entonces tenemos. A ver, vamos a probar otros. Vamos a probar los pincelitos, ¿no? O los lápices. A ver, este. Está más o menos. ¿Cuál les gusta más? Este, más o menos. Este me gusta. Se ve como. Como his. Se ve como his. A ver, un azulazo. Un azulazo, este se ve bien. Este es como lápiz. No me gusta tanto. Esto se ve, ya es muy fancy, ¿no? Yo quiero uno para escribir. A ver, este. Este era el que usaba antes. A ver, este. Nah, no me gusta. Este, nah. Este. Más o menos, depende. No, ya sé con cuál me voy a quedar. A ver, con bolígrafo. No, son muy delgaditos. ¿Cuál me gustó? Este. O este. Este. Este vamos a usar. Pero en lugar de 11, de 12, 15, 16, a ver, ándale, 16. ¿Qué onda, Julio César? Bueno, ahí dice Julio César, pero supongo que quisiste poner Julio César. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. ¿Qué tranza, justiciero? ¿Tú también estás trabajando de programador o qué? A ver, ya lo hiciste en Haskell, bien. Bien, entonces. Para calcular el siglo, simplemente vamos a tomar el n, vamos a dividir entre 100 y el siguiente entero, el más chico de los enteros que sean más grandes que este, ese es. Pero como en los lenguajes de programación generalmente implementan la división entera como el piso. Entonces vamos a usar esta fórmula. Esta fórmula para calcular el techo en base al piso. ¿Vale? Entonces más 100 menos 1 entre 100. ¿Qué podemos poner? Ahorita le vamos a cambiar a 99. Pero no, mejor así para que se vea más claro que estamos usando una fórmula. Y ya. Sí, seguro que los César ya está ocupado, pero. Si lo ves en el chat,
Sí se, la I mayúscula sí se ve como una L, pero aquí como me pone todos en minúsculas, lo cachamos que usó aquí doble I. Entonces vamos a enviarlo, vamos a enviarlo. Según yo debería estar bien. Y vamos a ver la implementación de un I en Haskell. ¿Está bien así? Que debería, o sea, básicamente va a ser pasar. Aquí en Haskell lo único que va a cambiar es un poco la notación. Ni siquiera tanto, vean. En Haskell vamos a leer un entero y se lo vamos a pasar a una función que seguramente va a ser una función, una lambda. O la podemos definir, pero es una función muy chiquita que calcula esto ya. A ver, vamos a ver la solución de una. Y ya dio, ya nos dio correcto. Ahí está, muy fácil el problema. Vamos a hacer el commit. Add beginner contest 200 century. A ver, vamos a ver si hay pull request que haya mercheado. Creo a lo mejor tenemos algunos que todavía tengo que aceptar, pero todavía no los he revisado y no los he mercheado, entonces no va a haber problema aquí. Y vamos a ver como ve, aquí está, miren, get century, pues aquí está, es la misma fórmula, nomás que en lugar de ponerle 100 menos 1, le puse ya 99, el div y 100. Bien, entonces con las firmas de las funciones, bueno, las firmas de las funciones, y aquí ya nada más le agarra a esta y se lo pasa. Aquí la notación es bien chida, vean, o sea, aquí agarra esto y le pasa hasta eso se ve como se lo estoy pasando para acá, y ya se lo pasa a esto. Y lo que hace esta empieza desde la izquierda. Primero lee, después la compone con esta y esto lo va a imprimir, ¿vale? Entonces primero se va a evaluar así como al revés de aquí, esta y todo esto se va a esta le va a pasar a esta función. Todo esto es una función. Estoy, me metí un programa que te introducen a hacer full stack y ahorita está en la parte de frontend y tengo práctica donde tengo que crear enlaces de requerimientos. Soy muy malo para adaptar los documentos, me bloqueo. Ah, pues no te bloquees porque, por ejemplo, yo en mi trabajo, sí, gran parte de mi trabajo también es escribir muchos design docs, pero para cosas serias, para cosas serias, no sé qué, no es para requerimientos ni para cosas de esas, es documentos de diseño. Hago varios documentos de diseño para varios de los proyectos que hago. Pero básicamente es para compartírselos a mi equipo y a gente que va a usar esto que estoy construyendo. ¿Algún libro de buen español de algoritmos que me recomiendes? En español creo que jamás he leído un libro de algoritmos. Creo que están traducidos algunos, pero uf, no sé si esté traducido. A muchos no les gusta, a muchos sí, hay muchas opiniones, pero el Cormen de algoritmos, pues es el que todos usan. No está muy difícil, no está muy fácil. Está normal. Si lo comparas, bueno, depende a quién le preguntes. Se puede decir que está fácil, está difícil. Pero pues fue el que yo usé en alguna clase de algoritmos, ¿no? Este libro. Vale. Ahorita la cuarta edición. Va a salir una edición especial que es color rosa, como esta. Yo lo leí, a mí sí me gustó. ¿Por qué no resuelves problemas en Haskell? Porque si resuelves problemas en Haskell solamente, o sea, la sintaxis de Haskell es bastante diferente a la de todos los demás. Y por ejemplo, si alguien llega y ve esto, pues no se le hace bastante diferente. Si sabe Python, si sabe C, si sabe C++, si sabe Java, puede ver un programa más o menos en esos lenguajes
Y pues, no cambia mucho, la verdad. En cambio, si veo uno en Haskell, este, porque está bastante fácil, pero por ejemplo, tengo un repositorio de problemas en Haskell. Estos que resolví de CodeForces, y se puede poner muy muy diferente. Todos estos son chiquitos, creo. No, no, no todos son chiquitos. Por ejemplo, hice una DP en, por ejemplo, este, ¿no? Aquí tendrías que saber que este es más o menos como por el paréntesis, pero tiene la precedencia más baja, entonces evaluó el último, entonces va a evaluar todo primero esto, y después primero va a evaluar esto, y por eso, y como este está en paréntesis, aquí a lo mejor le pude haber puesto otro signo dólar. Pero sí, este de Cormen, de análisis de algoritmos, es el, o sea, yo lo leí y a mí sí me gustó. Aunque sí, quizá para problemas fáciles estaría bien usar Haskell, pero por ejemplo, y esto no lo sé, no sé qué tanto entendería alguien que vaya pasando por el stream y de repente vea Haskell. Y aquí, por ejemplo, tienes que saber que esta es composición de funciones, no el puntito. Entonces es todo esto es una función sota. Entonces, esto, este, el signo de dólar es como paréntesis, pero tiene la precedencia más baja. Entonces, todo lo que está a la derecha se va a evaluar primero. Entonces es una función que primero lo pasa a palabras, después agarra la última. Y le usa esta función que le llamé solve. Hace la acumulación, agarra el segundo. Un poco. Pero sí, a lo mejor luego usamos Haskell, ¿verdad? No sé. Y bueno, en este caso, en esta función, pues es casi igual, vean. O sea, les digo, es la misma. Nada más que primero lees la línea y toda se la pasas a. Así como la lees, ¡pum! Se la pasa todo esto. Y a esto primero la lee. Aquí es, no se ve, pero aquí esta función no tiene un tipo concreto, pero como sabe que se la va a pasar a una función que recibe un entero y un entero, esta la va a parsear a un entero aquí implícitamente. El sistema de tipos de Haskell es bastante inteligente y hace eso. Entonces aquí lee y la va a convertir en entero. La va a leer como un entero. Se lo pasa esto y al final lo imprime. Y aquí tampoco se ve, pero esta función solo recibe los que tengan los que sean de la type class printable. Entonces, como enteros es imprimible, pues ya. Pero bien. Entonces, ¿qué tal les queda este horario? ¿Les queda mejor? ¿Les queda peor? Por cierto, ya es marzo, entonces ya cumplimos 2 años de hacer stream. Ya cumplimos 2 años de hacer stream. Empecé más o menos a final de febrero. Empecé a final de febrero y pues ya son 2 años haciendo stream. 2 años de pandemia. A ver, ahorita generalmente es así pasa, o sea, como que a fin de año y con la época de frío en la mayor parte del mundo, como que suben los casos y después cuando empieza la temporada de calor bajan. Y así pasó el año pasado y ya creían todos que ya se había acabado la pandemia, ¿no? Pero pues es porque, no sé, el año pasado ya creían que se había acabado la pandemia. Por cierto, ya anunciaron el regreso a la oficina de Google. Creo que la semana pasada todavía no lo tenía, o no sé, pero ya lo anunciaron y es el 4 de abril de este año, ya es en un mes. Por mi caso, entonces estoy esperando a que me tramiten mi visa, y cuando me tramiten mi visa me voy a mudar a Estados Unidos, pero todo depende cuánto tarde en tramitar mi visa. Pero pues el regreso a la oficina ya es anunciaron que es el 4 de abril y que va a ser regreso híbrido. Entonces la vez pasada habían anunciado que iba a ser supongo que va a ser igual, 3 días ir a la oficina y 2 días no ir a la oficina, pero pues sí, a ver qué pasa. Muy, bastante repentino, bastante repentino. Queda poco menos de un mes
para regresar a la oficina a ver qué pasa. Acá aparte de US, voy a California, a Google en California, a Mountain View. Y pues no sé si la tramiten tan rápido, no creo. Pero en cuanto me den la visa, no creo poder regresar exactamente el día 4 de abril, pero voy a ir lo más pronto que pueda. Entonces ya les estaré contando. Cuando me mude, ya les estaré contando qué tal me va allá en Estados Unidos. Nos vemos por acá. Ve, entonces tú estás ahí en California, qué bien. Qué bien, qué bien. Atentamente, Julio Fruta. Ah, fruta, qué tranza. ¿En qué parte de California estás? Yo voy a estar ahí en Mountain View. Sunnyvale, Mountain View, por ahí. Lo más probable. Podría ir a San Francisco, pero no. Si todo va a estar cerrado, no creo que valga la pena. La verdad, no sé, aunque ahorita ya está bajando ahorita ya está bajando eso y a lo mejor ya abren los. Porque no quiero ir a San Francisco y que todo esté cerrado y no poder ver nada. O sea, qué chiste, ¿no? No sé. Qué tranza fruta. Pero bueno, si ya regreso a la normalidad allá, quizás sí esté un rato por San Francisco. En San Francisco es bien cerca, sí. Todavía no decido si rentar en San Fran mero en mero en San Francisco o si rentar en Sunnyvale. Y ya hacer o sea, cuando quiera ir a San Francisco, pues ya aunque me tarde un poquito más, habría que ver. Todo depende si ya van a estar abiertas, si ya van a estar abierto todo, porque no quiero ir a San Francisco y que esté todo cerrado y que no se pueda hacer nada. No se puede hacer nada. Bien, ese problema estaba bastante facilito. El primer problema de AdCoder, de los AdCoder Beginner Contest, suele ser para gente que está empezando a aprender a programar, ¿no? Todavía está en el proceso de aprender el primer lenguaje de programación y eso, entonces suele ser bastante fácil. El segundo ya suele ser para gente que ya sabe el lenguaje y generalmente es usar algo del lenguaje de programación. Tampoco suele ser tan difícil. Y el tercero ya es donde o usas ya alguna técnica de programación, o le tienes que pensar un poquito más, pero nada, nada muy avanzado ni pensar mucho. El problema de ella requiere alguna técnica ya para ya algún algoritmo, aunque generalmente una aplicación directa de un algoritmo, ¿no? O una aplicación directa de esas de librito de algoritmo, o ya pensarlo un poquito más. Si buscas, uff, si te ando tomando la palabra, fruta. Porque sí te ando tomando la palabra de los roomies, porque iba a llegar con unos amigos, pero creo que la casa donde están ellos ya no cabe alguien más, ya son tres los que están viviendo ahí y uno de ellos tiene esposa, entonces creo que ya no es opción. Digo, para mí hubiera sido lo mejor, pero creo que ya no alcanzo ahí. Entonces, capaz que sí me ando buscando un roomie. A ver, un speedrun. Uf, un día sí nos echamos un speedrun, pero hoy no, porque estoy empezando, les digo. Cambié el horario porque ahora a las 8 de la noche ya lo tengo ocupado. De aquí a diciembre, uff, sí te ando cayendo, fruta, ¿eh? Sí te ando cayendo, pinche fruta. Yo creo que sí, deja, veo cómo va a estar lo de mi visa. Este lunes tengo una junta con los abogados para que les voy a preguntar cuánto tardan en tramitarme mi visa. Y si pues, veo que puedo caerte pronto, yo creo que sí vamos a hacer roomies, ¿eh? Mucho mejor eso que con algún desconocido, porque te digo, mis conocidos ya están llenos, ya no alcanzo yo en esa casa. Y qué lástima, porque me dije, o sea, ya les dije dónde va a estar mi oficina, ya lo vieron ahí en el mapa, y me dijeron que está cerca de donde ellos viven, que me podría ir caminando desde ahí de donde ellos viven, y yo digo, chale, pero ya están llenos, qué lástima, ¿no? A su máquina, justo ando estudiando para entrevistas. Bien, bien.
¿Que no estás feliz donde en la empresa donde estás o qué, fruta? ¿Que no estás feliz o qué? Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que te voy a mandar un mensaje por... Manda un mensaje por Telegram, ¿no? Porque creo que estás también en el grupo de C++ México, ¿no? Y ya que estamos hablando de canales de Telegram, también tenemos un grupo para hablar de cosas del stream. Estamos en... Tenemos un grupo para el stream de hablamos de cosas de algoritmos, matemáticas, estructuras de datos. Y pues al mismo tiempo streameo en YouTube, en Twitch. ¿Qué más tenemos? Tenemos Discord, tenemos un buen de cosas. Pero bueno, empezamos con esas, ¿no? Y todos los chats están linkeados. Está linkeado el chat de Twitch, el de Discord. Si quieren se pueden conectar por IRC. El de YouTube, todos están conectados, todos, todos. ¿Quieres más dinero? Bien, eso es todo, eso es todo. Uf, por cierto, fruta, por cierto, creo que a ti ya no te dije el chisme, pero ¿qué crees? Este Crispin también entró a Google. Apenas me di cuenta esta semana. Sí, entró como 6 meses después de que yo entré a Google. Crispin entró a Google. Entonces, ¿cómo ves ese chismecito? Aquí. Tenemos hambre, qué tranza Slack Mart. Vamos a hacer el segundo. Y va, nos vamos a echar un speedrun, pero el siguiente sí no voy a leer el chat ni nada, solo los voy a contestar. Es más, lo voy a quitar el chat, el siguiente stream. Y vamos a ver cuántos puedo contestar. Según yo, en el tiempo del stream debería poder contestar 4, quizás 5. O sea, si puedo contestar 4, más o menos en 2 horas, en hora y media o algo así, o como en... Sí, como en hora y media estaría bien. Pero el siguiente stream, ¿vale? ¿Cómo ves, Chimpa? Te late y a ver si Chimpa también le entra. Y los dos, ahí hacemos un concurso virtual o algo, ¿no? De code, no digo de ad code. Un adcoder aquí, si nos echamos un speedrun. Va, entonces ya quedamos, ¿eh? Ya quedamos. También el Unai, a ver, ¿dónde está el Unai? También el Unai. Y quien quiera, ya está cantado este tiro, ¿eh? Ya está cantado este tiro. El siguiente domingo nos vamos a echar un speedrun. Y le va a entrar Chimpa y Unai también está invitado. Y quien quiera está invitado. Según yo debería poder resolver 4 en hora y media. En hora y media debería poder resolver los 4 de estos. Siempre en domingo, sí, como Chabelo. Siempre en domingo y también en familia con Chabelo, las dos Pero bien, ahorita como les digo que los domingos ya tengo ocupado a las 8 de la noche. Hoy ya no se armó el speedrun, pero el siguiente domingo empezamos con eso y todo el stream va a ser de puro speedrun. Nada más, obviamente no vayan. Yo confío en que son gente decente y que nadie va a hacer trampa y va a ver las respuestas antes de. Antes, nadie va a ver las respuestas antes del concurso, pero. Pero sí. Es más, yo creo vamos a agarrar a alguien para que escoja el concurso, a ver. ¿Quién se pone de voluntario que va a ser el juez? Yo creo Slackmart. ¿Estás por aquí, Slackmart? A ver, Slackmart, necesitamos de tu ayuda para dar fe y legalidad de esto. Vamos a... Para hacerlo, para... No se va a poder prevenir la trampa, pero ojalá, espero que se mitigue, ¿no? Es por el honor. Bien, bien, bien. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un concurso del 201 al 242. Del 201 al 242, ¿vale? Vamos a agarrar un azar, vamos a hacer esto. Vamos a entrar a random.org. Vamos a entrar a random.org.
O bueno, uno que nadie ha hecho. Habría que ver Unai cuáles ha hecho, porque luego Unai se pone a resolver concursos. ¿Tú cuáles has hecho, Chimpa? A ver, dime. A ver, dime cuáles has hecho. Yo, el único que he hecho es el 11. Bueno, hice el C del 11, pero aparte de eso no he hecho ninguno. Yo tengo libres desde el 201 hasta el 242. Entonces podemos poner 201, 242 y así, escoger uno, ¿va? El que sale lo hacemos. El que sale lo hacemos. Nada más hay que ver. Tú cuál, dime cuáles has hecho, Chimpa, y si Unai quiere participar también que me diga. A ver, así está Unai. Es que Unai sí, seguramente no has hecho. A ver, así ya hizo algunos, vean. Uf, ya tienes un. No, pues es que Unai ya hizo casi. Bien, entonces va a ser del 229 al 242, ¿va? Y si sale el 34, volvemos a rolear. O sea, el 34 no. Pero del 229 al 242. Y así, por ejemplo, el 232. Va. Entonces agarramos el 232 y lo hacemos. Y pues bueno, como dijo ya Julio Fruta, esto es por el honor. No se vale andar viendo las respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí pueden ver las respuestas, ¿no? Aquí ya están las respuestas, por ejemplo. Pero vamos a. Yo sé que todos los que vamos a participar somos hombres de palabra. Y nadie va a andar haciendo este. Puedes poner. Puedes poner varios handles. Esta sí no me la sabía, ¿eh? Ah, mira. Entonces. ¿Y esta qué? ¿Por qué sale en rojo? A ver, por ejemplo, si ponemos a. Si ponemos, me ponemos a mí. Si ponemos a Unai. A ver, por ejemplo, ¿qué sale? Estos porque salen rojos. El único, el que ha hecho Unai es el 234. De estos de aquí arriba. ¿Significa que los intenté? ¿Alguien los intentó y no los hizo o qué? Y los rojos los que no, pero yo no he hecho el 228. Ah, no, sí, sí los he hecho. Sí lo hice bien. ¿Qué? No, estos son de Unai, a ver. Ah, son los que ya he. Son los que hizo este que no ha hecho ese, ok. Ah, ya, sí, tu rival sí. Ok, lo ve como rival entonces, bien, pues. Ah, va. Entonces aquí ponemos a Unai y ponemos al Chimpa. Y ahí está. Podremos agarrar uno de. Podemos agarrar igual del 29 a. Del 29 al 42 y alguno, ¿no? Ajá, yo creo que así va a ser. O tan, por ejemplo, estos. Estos se ven del 88 al 108. Estos se ven. Estos nadie los ha tocado. Nadie los ha tocado. No están en japonés, porque a lo mejor por eso nadie los ha tocado. No, si están en inglés. Porque, por ejemplo, unos más viejitos solo están en japonés. Por ejemplo, este, ¿no? Entonces, va. Vamos a agarrar alguno de estos del 88 al 108. Para que sea un rango continuo y algo así, ¿no? Y sean varios. Vamos a agarrar un concurso y vamos a ver quién resuelve. Vamos a hacer un concurso virtual, ¿va? Ya está cantado ese tiro para. Quien quiere entrar, si le quiere entrar también Fruta también, nada más que necesitas hacerte una cuenta en Code Forces. Este es el sitio, es el que usamos, es el que. Es el favorito del stream, ¿vale? Para. En resumen, ¿no? En resumen. Bien. Ay, ¿cómo les va? Como que. Ahora con esta noticia quedó Google de que vamos a regresar. Ya el 4 de abril, como que ya se empezaron a mover las cosas y también todo el mundo ya está como en modo de, ah, sí, ya está, no sé, como que se están olvidando la pandemia, ¿no? En especial con las noticias de la guerra. Pero bueno, es no, también el año pasado pasó que los casos en estas fechas bajaron y que. Y todo, ¿no? Pero yo creo que es normal porque pues, obviamente iban a subir en la época de frío,
Obviamente iban a subir en la época de vacaciones, cuando todo el mundo se está moviendo por todos lados. ¿Acepta Swift? Déjame revisar. A ver, vamos a ver. Swift. Sí, sí acepta Swift. Lo que sí es que, por ejemplo, algo a lo que no están muy acostumbrados luego en especial móviles, ¿no? Obviamente en móvil nunca lees y imprimes de la consola, ¿no? Sí, o sea, yo también soy de esa idea de que no quiero regresar nunca, pero Google es de los que dijeron que sí. Aunque, bueno, ya hablé con mi manager y me dijo que me puedo quedar remoto, pero pues quiero ir a vivir a Estados Unidos, al menos un rato, ¿no? Al menos un rato. Entonces, lo que sí fruta es que fíjate cómo leen de. A lo mejor, digo, como en móviles nunca lees y escribes en la consola. A lo mejor eso te agarra en curva, pero puedes ver las soluciones de los demás aquí. A ver, cuando tengas chance, quédate con este Big Dam Misteroflo. Y a mí no nos ha salido. Vamos a leerlo. Y vamos a ver. Neta, a ver cómo le hago con el Redline. Sí. Mira, por ejemplo, puedes ver ejemplos aquí. Y aquí ya, sí, aquí está el readline, mira. Y le hacen split. Ok, no está tan raro, ¿no? No está tan raro. Pero sí, en especial cuando empecé de Godín, me di cuenta que, o sea, como que a los programadores ahí de Godines, como que no están acostumbrados a leer y escribir de la consola. Aunque es muy básico. Pero por ejemplo, aquí tiene su función readins, ¿no? Que se usa readline. Ok, sí, con readline. Y ya si lo quieres separar con split, ¿no? Pero a lo mejor eso te agarra de bajada, porque te agarra de sorpresa. Luego, como que en las aplicaciones Godines nunca lees y nunca imprimes en la consola estándar. Entonces. Pero bueno, al parecer en Swift no es tan difícil. Nada más usa readline y supongo. Sí, ya, lee la línea entera, supongo. A ver, vamos a leerlo y pero vamos a resolver los code forces, pero vamos a leerlo al menos. Dice, te dan una lista de canciones donde la décima canción tiene de duración time en i. Regresa el número de pares para los cuales la de total duration y se dura 60. Ok, entonces queremos y esto vamos a ver cuáles son los límites. No nos dice porque, por ejemplo, o sea, lo primero que podemos hacer es hacer la fuerza bruta, ¿vale? Hacer la fuerza bruta y esto. Pero no nos dice los límites. Aquí está, no, sí. 6 por 10 a la 4, bien. Entonces, como es por 10 a la 4, ya no daría la fuerza bruta. Tiene que ser. Sí, se tardaría mucho. ¿Cuánto tiempo nos da? ¿Cuánto tiempo se puede tardar nuestro programa? Ok. Sí. Teles y intenta sacar todas las combinaciones. A ver. Tal es que la suma sea. Que la suma sea divisible entre 60. Estamos buscando. O lo ordena. Tenemos de dos sopas. Cuando. Tenemos que el n es igual a. Está en el orden de 10 a la 4. Entonces tenemos de dos sopas. O lo ordenamos. O hacemos una búsqueda binaria. Binaria. Me pregunto si habrá un algoritmo lineal que pueda con esto. ¿Pero qué queremos? ¿El número de índices? El número de pares, ajá. ¿Y si lo ordenamos, cambia el número de pares? No, ¿sí? Entonces lo podemos ordenar. Primero, si lo ordenamos.
Por ejemplo, nos dan esto, ¿no? Y después lo ordenamos. Después le sacamos, le podemos sacar módulo 60 a todo. Y después nos va a quedar, por ejemplo, nos van a quedar números. Y después podemos. Sí, ya. Mira, nos van a quedar una lista de números que ya están ordenados. Y entonces podemos ver, por ejemplo, si tenemos el 0, con cuántos. El 0 para que sume con otro, con otro y que siga dando 0. O sea, ya primero tenemos nuestra lista original. A1, A2, hasta AN. Y vamos a esta lista la vamos a la transformar de dos formas. Primero lo vamos a ordenar. O bueno, primero le vamos a sacar módulo 60. Módulo 60. Y nos va a quedar otra lista. A1 prima, A2 prima. Vale, AN prima. Después la vamos a ordenar así. Y aquí nos van a quedar una lista, una nueva lista. Y todos estos números van a estar entre 0 y 59. Y por ejemplo, para contar los unos, los que emparejan con este, solamente son los ceros. El 0, solamente otros ceros. ¿Vale? Y después el 1 con los 59, el 2 con el 58. Y así. Y creo que esto se puede hacer en lineal. Sí, se puede hacer en lineal. Sí, se puede hacer en lineal. O sea, una vez que ya está ordenado, se puede hacer en lineal. Ya. Sí. Y si lo ordenas todavía queda más fácil, ¿no, chimpa? Aunque creo que igual sin ordenarlo todavía sigue funcionando, pero. Sí. O sea, te quedan entre números entre 0 y 60. Y los puedes ordenar para contarlos, pero. O no los ordenes si quieres, nada más cuéntalos con un mapa. ¿No? Con un mapa. Sí, pues eso es lo que estoy. Es lo que estoy. También aquí comentando. Que primero le sacaba módulo 60 y después los ordenaba. Puedes ahorrarte esto del ordenamiento. A la si quieres, no los ordenes. Ya llegaron los bots. A ver, vamos a poner más palabras. Más palabras en la blacklist. Porque ya están llegando los bots. A ver, naked y strips. ¿Por qué strips naked? Naked. Y vamos a poner esos en la lista negra. Vamos a borrar estos mensajes. Déjenme aquí que tengo que estar quitando esto. Esto los vamos a borrar también de Telegram. Fruta, y me mandas un mensaje por Telegram, ¿no? Creo que. O pone un mensaje en el grupo de C++ C++ México. Para ver qué tranza, porque yo creo que sí vamos a hacer roomies, ¿eh? Yo creo que sí vamos a hacer roomies. Sí, en lugar de. Puedes usar un mapa para contarlos. Puedes usar un mapa para contarlos. ¿Estás usando Tmux? Sí, estoy usando Tmux. En esta ventana. Estoy usando Tmux. Por ejemplo, puedo hacer esto. En la de arriba, no, porque general. Como ya tengo mi Window Manager, por ejemplo, prefiero usar mi Window Manager para hacer. Esto y ya me cambia a otro. Hago esto. Pues prefiero usar mi Window Manager, pero aquí sí estoy usando Tmux. Este de abajo a la derecha es Tmux.
Un diccionario para los que usan Python. Sí, como le quieran decir, mapa. Mapa, diccionario, ¿cómo le dicen? Arreglo asociativo. Así es un mapita. Pero si sí, puedes usar un mapa. Y por ejemplo, sería, vamos a ver. Ya que tienes tu mapa, te va. Ya que le sacaste módulo 60, te va a quedar, por ejemplo, así, ¿no? Uno, varios unos. Y así hasta algunos 58, 59, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lo vas a poder emparejar. ¿De cuántas maneras puedes emparejar este? Con este y con este, ¿no? Entonces es de cuántas maneras puedes emparejar los ceros con los con los, en este caso serían los ceros solos con otros ceros. Los ceros con otros ceros, ¿no? Y los unos con los 59, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si haces tu mapita que te cuente, no sé, los de unos, y por ejemplo vas a tener 3, por ejemplo, y en tu mapita de el número de 59 es por ahí, ponle que tengas 2, ¿no? Entonces vas a tener 1, 1, 1 y con 59 y 59, ¿no? Este lo puedes emparejar con este lo puedes emparejar con este con este con este con este con este. Eso de cuántas maneras lo puedes hacer, ¿no? Eso de cuántas maneras lo puedes hacer. Aquí vas a tener que sacar un poco de combinatoria, porque pues para sacar este número, ¿no? O sea, ¿de cuántas maneras puedes escoger este? ¿Cuántas maneras puedes escoger este? Por ejemplo, aquí es 2, 4, 6, ¿no? Por ejemplo, si tienes si tienes 1, 2, 3, 4, 5 y tienes 5, 3 y tienes 57, 57, 57, 57, ¿vale? Este lo puedes emparejar con estos, este lo puedes emparejar con estos, ¿vale? Este con estos, con este, con este, con este. ¿Vale? Y ya. Vamos a ver, por ejemplo, con esta, por ejemplo. O una. ¿Vale? Y aquí. Por ejemplo, el 0 con el 0 con el 0. Los ceros se emparejan con sí mismo. Entonces, tienes este con este con este. Este con este. Y este ya lo emparejaste, entonces ahí tienes que ver, ¿no? Aquí ya lo hizo Unai. No sé si quieran ver el spoiler, pero bueno. Lo hizo en. ¿Qué cosa es esto? Python. Usando la fórmula de. Aquí no les quería spoilear, pero pues, con la fórmula del niño Gauss, ¿no? Cuando. ¿Qué puede pasar? Es que hay unos que se emparejan consigo mismo, por ejemplo. El 0 se empareja consigo mismo, ¿no? Pero el 30 también se empareja consigo mismo. Entonces es este con todos los demás, ¿no? Que no sea el mismo. Y si no, pues se empareja. O sea, tienes en estas maneras de escogerlo. Por estas, ¿no? Si son n y aquí son n por n maneras. Solo tienes que. Eso no pasa solamente cuando el número se empareja consigo mismo. Pero bueno, ojalá y no hayan visto. Si no querían ver el spoiler, ojalá y lo hayan quitado. Pero bueno.
Por eso luego no me gusta abrir las respuestas tan rápido. Por el spoiler. Pero bien, les recuerdo, el siguiente domingo vamos a hacer un concursito. A ver qué tal nos va. Vamos a tomar un concurso al azar de AdCoder y lo vamos a resolver. A ver qué tal nos va. Así es, esa es la fórmula para los índices binomiales, ¿no? O números binomiales, no, como le quieran decir. Pero para este caso especial también se puedes ver la fórmula de Niño Gauss como un caso especial de los índices binomiales. A mí me gusta más verlo como el Niño Gauss, por eso dije que el Niño Gauss. Pero ese día sí, ese día elegimos el concurso. Ese día lo que vamos a hacer, el siguiente domingo lo que vamos a hacer es vamos a entrar a random.org. Vamos a agarrar aquí 88, 108 y así, pum, 105, ¿no? Obviamente, a ver qué número cae esa vez, pero sí, vamos a agarrar así, pum, pum, pum. No, todavía no lo he elegido, no. Ese día se va a elegir en vivo, así. Con el número que nos salga aquí ese día. Lo que sí ya está decidido es que va a ser desde el... desde el 88 al 100... Al 108, eso sí ya está elegido. Pero el número todavía no está elegido. ¿Y por qué del 88 al 108? Porque nadie ha tocado esos problemas, mira. De nosotros tres nadie ha tocado esos problemas. Si alguien más le quiere entrar, supongo que tampoco los habrán resuelto porque pues, AdCoder no es muy popular. Entonces, sí, lo único que está decidido es que va a ser del 88 al 108. Y ya. Vale. Si esto es inclusivo, a ver. Da un 89, da un 89. Ahí está, sí. Si es inclusivo, desde el 88 hasta el 108. Pues mira, ese día sí, de hecho estaría muy chido, estaría muy chido porque podemos hacer un multi-stream. Podemos hacer Twitch multi-stream y cada quien ahí para que, mira, multi-Twitch, aquí nada más le ponemos, por ejemplo, le ponemos Bigfred y le ponemos CTX Rasek, que es el tuyo, y aquí salemos los dos. Ahorita no va a salir el tuyo, estás offline, pero aquí salen los dos, chécate. Y si alguien quiere ver los dos, aquí nos puede ver los dos al mismo tiempo aquí. Qué pedo, ¿no? Sí. Nada más que pues sí, si vas a hacer stream el miércoles, les avisas a los que te ven para que caigan también el dominguito, ¿no? Igual a las 6 de la tarde. Domingo, 6 de la tarde. Y hora de la Ciudad de México y le caemos, Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Y pues bueno, sobra decir que todos somos hombres de palabra. Nadie va a estar viendo las respuestas. Nadie va a estar viendo las respuestas y el concurso se va a elegir al azar. Bien. Y bueno, vamos a seguir haciendo los problemas estos. ¿En cuál íbamos? Estábamos haciendo el 200. 200, el B. Les digo, el problema B de los concursos de AdCoder es que generalmente son para personas que ya conocen un lenguaje de programación, pero y tienes que usar alguna función básica de ese lenguaje de programación. Va, fruta. Nos hacemos el triple stream, creo que también se puede. Tú prepáratelo, está fácil, con el OBS, básicamente lo hace todo solo. Bastante fácil. Mm.
Vamos a contestar este. Nos dan un entero n. Haz la siguiente operación. K veces imprime el entero resultante. Si n es un múltiplo de 200, lo dividimos por 200. De otra manera, ve a n como una cadena y le ponemos 200 al final. Le concatenamos un 200. Por ejemplo, 7 se convertiría en 7200 y 1, 2, 3, 4 se convertiría en 1.234.200. El n puede ir hasta 10 a la 5. Vamos a hacer la fuerza bruta. Vamos a hacer exactamente lo que nos piden. Y vamos a ver si no se... Esto lo que puede pasar es que tarde mucho, ¿no? Tarde mucho. Y si vemos que tarda mucho, vamos a tener que pensar un poquito más. Pero como es un problema B, no creo que tarde mucho, la verdad. Que me perdí, qué concurso. Uf, como ya se cantó un tiro aquí, ya quieren ver sangre. Vamos a hacer un concurso el siguiente domingo. Va a ser más o menos un concurso virtual, ¿no? Vamos a elegir un concurso al azar de Arcoder. Y lo vamos a pues como si fuera un concurso, ¿no? Lo voy a resolver yo aquí en vivo. Chimpa va a streamear también y lo va a resolver en vivo. Y pues vamos a ver a quién nos sale más problemas, ¿no? También ya se apuntó Julio Fruta, que está aquí en el chat, y un yo creo que también va a estar aquí. Yo creo que también va a estar aquí. Y pues Chimpa y yo lo vamos a streamear, cada quien. ¿A qué hora? El domingo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eso en California son las 4 de la tarde, hora de California, y son las 9 de la noche, hora de Argentina, y son las 7 de la noche, hora de Colombia. ¿Cómo ven? Es cierto que siempre habrá un asiático mejor que uno, sí, en especial en esos concursos. En esos concursos como que los países que sobresalen más son los países asiáticos y los países del este de Europa. Bueno, digamos los países de la ex Unión Soviética, ¿no? De Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Esos países suelen estar muy fuertes en ese tipo de concursos. Por ejemplo, sigue sin funcionar el sistema de ranking de... Ah, bueno, ya funcionó. Ya salió, tardó un poco, pero sí funcionó. Ve, por ejemplo, Japón. Aquí está China. ¿Por qué hay tanto Japón aquí, eh? Porque fue el 200. A lo mejor fue porque fue un concurso patrocinado por una empresa. A lo mejor por eso hay tanto Japón, pero generalmente suele haber más. Pues ya los habrán baneado también. No creo, vamos a ver la Hall of Fame. Mira, Bielorrusia, Canadá, Ucrania. Ucrania, China, Estados Unidos, Polonia, Suiza, Polonia otra vez, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos, pero sus papás son chinos, ¿eh? A ver, por ejemplo. Sí, de Scott Wu es de ascendencia china. No pone su foto, pero es de ascendencia china. China, Corea, aquí, Rusia, Polonia, Alemania, es raro, generalmente no está tan alto. Ucrania, China, Rusia, Latvia, Holanda. Holanda. Bueno, Países Bajos, que recientemente le empezaron a decir en español, pero para mí siempre ha sido Holanda. Aunque recientemente ya le dicen la traducción literal, que es Países Bajos, ¿no? Pero Países Bajos son varios países, y uno de ellos es Holanda. Países Bajos no es un país. Bueno. Así como, pero bueno. Pero sí, aquí Italia también es raro que esté tan arriba. Taiwán. Más Taiwán, China, Japón. Y sí, en esta página hay más japoneses de lo normal, ¿eh? Hay más japoneses.
Por ejemplo, en esta, vamos a ver esta, vamos a ver esta. Yo creo que esta es más con la realidad, ¿no? Pero bueno, también Bielorrusia, Japón, China, Taiwán, China, Estados Unidos, pero ese también sus papás son chinos. Polonia, Ucrania, Rusia, vean, mucho China, mucho Japón, mucho Surcorea, muchos países de la Unión Soviética, países nórdicos, países nórdicos. Es provincia, Países Bajos es un país, Reino de los Países son varios países. Sí, ahí tengo ahí confusión, ¿vale? Porque también está United Kingdom, ¿no? Está United Kingdom. Vean. Y está Irlanda. Pero según yo tienen un desmadre parecido aquí en Inglaterra, ¿no? Y según yo más o menos el mismo desmadre tienen aquí en Netherlands. Qué difícil, ¿no? Y los tengo un par de amigos, tengo un amigo, tengo varios amigos que viven ahí en Netherlands y me dicen que algo así de que Holanda es un país y que más o menos la situación es parecida a Reino Unido, ¿no? Pero bueno, pero bueno, según yo ese término de Países Bajos no hace mucho tiempo no lo había escuchado, ¿no? Como la traducción directa del inglés de Netherlands. Pero recientemente ya escucho mucho que mencionan la traducción literal, Netherlands. Pero Holanda no es esos países, como decirle Buenos Aires, Argentina, estás. Ok. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, también depende a quién le pregunte si Taiwán es un país o no. Puede que te responda que sí es un país o que no es un país. ¿No? Complicado, ¿no? Complicado. Por ejemplo, también aquí en México hay un estado que se quiere independizar, ¿no? Quiere ser su propio país. En caso de Holanda no hay dudas. ¿Quién sabe? Yo, a lo mejor, no sé si tú has hablado con gente de Holanda, pero yo estoy seguro que al menos hay una minoría que sí. No lo sé, no lo sé. Tampoco son, es que sean mis super amigos, pero me han contado, me han contado. Pero bueno, vamos a dejarlo en que Netherlands es una provincia de los Países Bajos y ya, como un estado. Zacatecas, no, 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 es Yucatán. Es Yucatán, es el estado de que se quiere independizar. Y por ejemplo, también por ahí he visto chismes locos de que California también se quiere independizar, ¿no? Helados Países Bajos, sí, por cierto, los helados Holanda, creo que en cada país tienen un nombre distinto, ¿eh? Los helados Holanda, no sé cómo se llaman en su país, pero es que es de los que en cada país tienen un. Esos helados, díganme cómo se llaman esos helados en su país. Porque según yo, en todos los países se llaman distintos. Holanda es el helado, exactamente. A ver, Unai, ¿cómo se llaman estos helados en Argentina? Los que tienen este logo de corazoncito. ¿No tienen de esos helados? Uf, porque estos helados se llaman. Están en muchos países y en todos los países se llaman distinto. ¿Qué? Entonces, si les dices helados Holanda a alguien que no sea de México, no va a saber de qué helado estás hablando. Bueno. Danesa. Creo que sí me acuerdo que se llamaban diferente, pero sí es viejísimo, ¿eh? Eso de que el helado argentino es el mejor del mundo.
O sea, según yo, en México no son populares los helados. O sea, no tenemos como que la fama de que tengamos buenos helados. Normal, supongo. Aguante Argentina con helados. Ah, pues. Pero bueno, en Colombia no hay. Pero bueno, si no se sabían esta historia macabra. A mí sí me sacó mucho de onda que hubiera una marca que en cada país se llama diferente. Tienen el mismo logo y son lo mismo, pero en cada país se llaman diferente. Bien, bien, bien. Vamos a hacer otro problemita. Vamos a hacer la fuerza bruta de esto. Vamos a hacer exactamente lo que nos dice. A ver. Arco del Beginner Contest. Problema B y se llama. Ah, bueno, 200. Problema B y se llama 200 ABC. Y lo vamos a hacer en NIM. Voy a poner aquí link. Voy a poner el link del problema. Y ese es un problema de implementación. Vamos a hacer exactamente lo que nos dice. Vamos a tomar una cadena n y k. Bueno, nos dan n y k, entonces var n y k, que son enteros, sec utils, n k readline punto. Yo tengo muy mala memoria, vamos a ver cómo se hacía esto. ¿Cómo era para leer dos? Aquí está, readline. Split.map. Parsing. Y vamos a imprimirlos, nada más para ver que no le estamos regando. Sí, le estamos regando, por eso. Entero STDIN, entonces 3 y 4, ahí está. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo que nos dice aquí. Si N y el K, ¿para qué nos los dan? Ah, K veces. Ah, solamente lo vamos a hacer K veces. Ah, es todavía más fácil. Yo pensé que teníamos que llegar a cierto punto. A ver, dice, uff, los que vienen en coco. ¿Cómo es en México? Acá heladerías están abiertas todo el año y hacen delivery hasta 1 o 2 a la. No, 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 aquí no somos tan hard con el helado, ¿eh? Jamás he visto una heladería que abra tan tarde. No, 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 aquí las heladerías cierran. Yo creo que pues, en horario que cierran las demás tiendas, como los restaurantes o así. O sea, temprano, no muy noche. Supongo, a lo mejor un poco más temprano que los restaurantes, porque pues, nadie quiere un helado tan tarde. O sea, aquí en México no. No creo que. No recuerdo haber visto una heladería tan tarde. Generalmente, de hecho, con fruta. Pasamos a la heladería ahí en Polanco, ¿no? Después de comer fruta o algo así. Creo que sí, ¿no? Y más o menos ya estaban cerrando más o menos a la hora después de, o sea, ya como a las 5 o 6 de la tarde o algo así, si no mal recuerdo. Ahora que lo mencionas, creo que sí, alguna vez fui por helados con el Julio Fruta, que está en el chat aquí. Trabajábamos juntos en Polanco y creo que alguna vez fuimos por helados. Alguna vez fuimos por helados. Íbamos por helados. Ya no me acuerdo. ¿Están abiertas en invierno? Sí, pero no, sí, no creo que cierren tan tarde. O sea, han de cerrar temprano. O sea, no tan temprano, pero pues tampoco tan tarde, ¿no? O sea, como, yo le calculo como a las 6, 5 o 6 de la tarde ya las heladerías cierran. Algo así. Entonces, si N. La vamos a aplicar.
la vamos a aplicar a veces, o sea, en 1 hasta acá. A ver. Unos 3, 4, bien, la hace 4 veces. Después, si n es múltiplo de 200, lo dividimos. Que se está quejando aquí, o creo que era mod en min, creo que era mod, sí, por eso está quejando. Este n entre 200, vamos a ponerle aquí n, ahí está. El dice un like que en Argentina el postre por default es helado. O sea, ve. Hace 2 años cuando empecé el streaming no conocía tanto a Argentina, no sabía varias cosas, No sabía que comen pizza tanto, tan seguido y que fuera súper popular, o sea, también en México es popular, pero se ve que en Argentina es mucho más popular. Y tampoco sabía que el helado era tan popular. Este, un helado después de cenar porque las heladerías están abiertas. Órales, órales. Ya van dos cosas que aprendo de Argentina en estos 2 años. Y otra cosa que aprendí de Argentina, pero eso lo aprendí antes del stream, antes de que empecé a hacer stream hace 2 años, es que en Argentina los hombres se saludan de beso. Mira tú qué, eso también me sorprendió. También me sorprendió. No lo sabía. Qué europeos. Creo que en Europa, en algunos países de Europa también. No, aquí en México solamente se saludan de beso hombres y con mujeres. Entre hombres no. No somos tan europeos. No somos tan europeos. Qué europeo de su parte, ¿no? Por cierto, esto sí, bueno, si nos da mal, seguramente es porque se va a desbordar esta cosa. Pero bueno, si no, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar a n. Vamos a agarrar una string. Vamos a agarrar una string que sea var s string. Y es aquí como se le hacía para hacer una cadena string. Creo que era, había un operador aquí en min para pasarlo a string. Para pasarlo a string, creo que aquí está, mira. Entonces a ese va a ser como n en string. A ese lo vamos a concatenar. Va a ser ese. Y le concatenamos el 200. Y después el n lo vamos a agarrar el s y lo vamos a hacer parsing. Y esto más o menos debería. Y aquí vamos a imprimir el n y vamos a ver qué nos da esto. A ver, con 2021 y 4. 2021 200. 106. Y ajá. Sí, lo está haciendo bien.
imprimí ahí todo el proceso para pues, si me fallaba este 86, 91 y 20. Ajá. Ah, pero sí dio, ok. Tenía miedo que se desbordara, pero vamos a enviarlo y si se desborda lo metemos en uno más grande. Ya. Este 86, 91, 20. Bien. Y lo mandamos en min. Le digo aquí simplemente, a ver, vamos a ver. Primero que me dé y ya después hacemos el comentario. Bien, entonces. El problema a veces suele ser simplemente hacer exactamente lo que te dice o usar algún, como que las características bases, básicas de cualquier lenguaje de programación, ¿no? Usar for, usar if, ¿no? Aquí. Este. Pero es generalmente el problema a veces para alguien que ya aprendió su primer lenguaje de programación y pues solamente tiene que usarlo, ¿no? No tiene que pensar mucho, no tiene que usar ningún algoritmo ni nada. Ya yo diría que para empezar a usar los, o sea, algoritmos ya que se les pueda llamar algoritmos, es desde el problema C, problema D, y definitivamente en el E y el F ya es cuando ya, ahora sí ya se empiezan a usar algoritmos hechos y derechos, ¿no? Como búsquedas en profundidad, búsquedas en amplitud, programación dinámica, estructuras de datos ya, Fenwick trees, no sé, cosas más interesantes, ¿no? Pero bien, ¿qué tan importantes son las matemáticas discretas y la lógica para los algoritmos? Yo creo que sirven, en especial. Yo creo que de las matemáticas que suelen dar en las universidades, yo creo que la materia de matemáticas discretas es la que más le puede servir en la vida diaria a un programador, ¿no? Un programador, digamos, Godín, un programador, un programador en general, lo que va a usar más, así que lo vaya a usar más, es lo que ven matemáticas discretas y también te ayuda a pensar más como para la lógica y eso, las matemáticas discretas, ¿no? Porque generalmente ven cosas de conjuntos, ven lógica ahí también y pues ya con eso, ¿no? Ya con esas dos cosas se usan mucho en cualquier tipo de programación que hagas, ¿no? Cualquier tipo de programación tienes que usar lógica, tienes que usar conjuntos y todo eso. Y generalmente eso se ve en la clase de que le llaman matemáticas discretas. Bien. Ah, también les recuerdo que tenemos el repositorio de GitHub. También está en GitLab. También está en GitLab. Así que vamos a hacer el commit de esto. Contest número 200, problema B, se llama 200 ABC. Y pues bien, amigos, como les digo, los domingos a las 8 de la noche ya ahora sí los tengo ocupados, por eso cambié. Pero está bien, ¿eh? Como que creo que a la gente le queda mejor este horario del domingo a las 6 de la tarde. Entonces no me arrepiento de haberlo cambiado. Domingo a las 6 de la tarde hacemos stream de programación, chismecito de cosas relacionadas a programación, matemáticas, estructuras de datos, algoritmos, programación competitiva. Y pues ya está, la siguiente semana les recuerdo que vamos a tener un concurso. Se van a dar, aquí va a correr sangre, se van a armar los putazos. Va a estar Chimpa con su propio stream. Voy streameando yo, va a estar participando Unai, Fruta, Julio Fruta también. Y a ver si Orendon también se anima. Vamos a elegir un concurso al azar y lo vamos a resolver, a ver qué tal nos va.
A ver qué tal nos va. Pues bien, ya los veo el siguiente domingo. Preparados para los putazos, ¿cómo ven? Que se arme. Que se arme. Ponte es callejero. También el justiciero, también si le quiere entrar, también que le entre, ¿eh? Todos están invitados. Es mi solución del B. A ver, vamos a ver. ¿Lo hiciste en Haskell también? Muy bien, también está en Haskell. Iterate. Ok, go. ¿Es tu función go? Que okay. Hace exactamente. Ah, mira. O sea, en lugar de. Bien, para no pasarlo a cadena y hacer todo el rollo, simplemente lo multiplicaste por 1000 y le sumaste 200. Muy bien. Con eso te ahorraste hacer el casteo a string y la concatenación. Vientos, vientos, vientos. Vientos. Y por cierto, esto es este. Vale. Muy bien, muy bien. Pues manda el pull request, ya sabes. Battle Royale sin camisa, exactamente. Estoy extremadamente. Exageradamente tengo como 15 años en la zona, pero no sé, pero de remoto estoy en cero. Bien, de todos modos estabas invitado, pero bueno, tampoco es obligación. No pueden, vamos a. Si no quieren participar, no pasa nada. Pero vamos a tener mínimo dos streams. Mínimo va a estar mi stream y el de Chimpa. Cada quien lo vamos a resolver en nuestro stream. Y vamos a hacer el multi Twitch. Así, para que vean. Vamos a hacer el multi Twitch. Aquí se va a ver en vivo cómo. Hay un counter en Haskell. Pues, un counter requeriría que fuera mutable la estructura de datos, ¿no? Entonces, quizá haya, pero no lo he visto. No lo sé. Yo también soy muy competitivo. Como que eso de los videojuegos me hizo competitivo en toda la vida y ahora, pues obviamente me gusta competir en los videojuegos. Siempre que hay alguna forma de competir en algún videojuego, la prefiero que la manera que no es compitiendo. Por eso me gustan mucho los juegos de peleas. Me gusta el LOLcito donde puedo competir. Me gusta el WoW donde puedo competir. Los juegos de peleas. Todos los juegos que tengan algún ladder me gustan. Pero ya me di cuenta que es porque me gusta competir. Quizá me gusta más la parte de competir. O sea, también los videojuegos, pero también la parte de competir le da. Hace que me guste más, hace que me clave más. Me gusta mucho competir. También por eso me gusta la programación competitiva. Todo. Todo. Me gusta competir en todo lo que hago. Me gusta competir en todo lo que hago. Y sí, supongo que. No sé, se lo dejo a los videojuegos, quizá. Bien, pues nos vemos el siguiente domingo. Domingo, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eso es las 4 de la tarde, en horario de California. 7 de la noche, hora de Colombia. 9 de la noche, hora de Argentina. También de Chile es 9 de la noche. Y es la 1 de la madrugada en España. Pero bien, nos vemos el siguiente domingo, ahora sí. Como les digo, ya tengo ocupados los domingos a las 8 de la noche, pero creo que está bien. Me gustó porque creo que le queda mejor a la gente y hay más participación. Así no estoy todo solo. Así no estoy todo solo. Entonces nos vemos el siguiente domingo y vamos a ver si hay algún stream en la categoría de ciencia y tecnología para dejarlos. Y si no hay ninguno, los voy a dejar con algún stream de los que sigo, que puede ser muy random. Así que pues prepárense, ¿no? Puede ser algún stream de matemáticas o algún stream de alguna amiga japonesa que estés estudiando ya sea español o inglés o algo. Pero primero voy a buscar en la categoría de ciencia y tecnología. A ver.
Vamos a ver con qué los dejamos. Pero, por cierto, les recuerdo que pueden usar el icono de C++ México. Lo pueden cambiar con puntos del canal totalmente gratis. No hace falta que se suscriban. No hace falta que se suscriban. Y pues si pueden, le dicen que vienen de mi parte y le dejan ahí el icono de C++ México. Que pueden cambiar con puntos del canal. Nos vemos el siguiente domingo y hasta luego.